Es desde Santiago que vamos a realizar esta entrevista, nuestros estudios en Santiago. Allá se encuentra Omar Polanco, que es el presidente de la Unión de Choferes Pensionados del Cibao, y con él vamos a hablar de la problemática particular de ese gremio. Buenos días, señor Polanco, ¿nos escucha? Sí, buen día, esos titanes de la mañana en la capital dominicana. Muchas gracias. Gracias. Podríamos empezar esta conversación para que usted comparta con nosotros cuál es el problema que está afectando a los choferes pensionados. Sí, primero con la ley 547 del año 70 nace la caja de pensión. Sin presupuesto, todavía se mantiene sin presupuesto. Y nosotros venimos luchando por más de 3 años, mandando cartas al presidente, mandado al presidente con guadalpardero de él, con amigos que tenemos en el palacio, y no al freco de ninguna manera a nosotros se nos ha contestado para recibirnos en el palacio o para que una comisión del gobierno hable con nosotros. Nosotros esperamos reunirnos con el presidente para explicarle al presidente a lo que estos hombres viven después de dar más de 30 y 40 años en las calles de los pueblos donde trabajamos. Y lo que tenemos es una miseria de sueldo de 5 mil pesos al mes, que no da ni para comprar la receta de estos choferes. En este tenor, hemos hecho todo lo que hay que hacer para hablar con el presidente y no hemos podido, porque ya somos poco útiles a la patria y ya viejitos en su mayoría. Pasamos de 60 años y hay que tienen 95 y hasta 98 años pensionados. Señor Polanco, y esa caja, supuestamente en la ley no hay establecido de dónde salen los fondos para esa caja. Eso fue una jugada de Balaguer. Eso fue una jugada de Balaguer en el 70, cuando la lucha titánica de los 85 contra él crea la caja de pensión, pero la crea sin presupuesto y todavía se mantiene así. Eso está a voluntad del presidente. Claro, los pagos se hacen normal, pero nosotros tenemos 1.100 pensionados a nivel del país, 1.100 y pico de pensionados a nivel del país, que sin temor a equivocarme, yo creo que el Banco Central de la República puede tener 1.000 pensionados. Es una vergüenza para un país donde nosotros tenemos más de 10.000 choferes esperando por pensión, tenemos 1.000 pensionados en República Dominicana. 1.000 1.000 pensionados de 10.000 que lo necesitan. Hay más de 10.000. Nosotros estimamos que por cada pensionado hay 10 esperando por pensión. Don Polanco, ¿y por qué los sindicatos, las asociaciones, las federaciones de transportistas no han priorizado esta lucha por las pensiones de sus integrantes? Esa es una buena pregunta. Pero los dirigentes tradicionales, los dirigentes del país, no se preocupan por organizar los choferes que están vivos manejando. Continuar nosotros, que ya estamos al borde de la muerte. A nosotros nadie habla por nosotros. Y cuando esos golosos del transporte se reúnen con el presidente, le hablarán por este humilde hombre, que ya nosotros no tenemos nada que aportarle a la patria, que nosotros ya no tenemos nada que hacer para que el país crezca, que solamente estamos esperando a morir. No es verdad que esos dirigentes sindicales de arriba, cuando se reúnen con el presidente, van a hablarle de estos viejitos. No es verdad, no es verdad. ¿Por qué ustedes están enfocados en el presidente de la República, que en definitivamente tiene todo el poder concentrado? Pero hay funcionarios como el ministro de Hacienda, como el ministro mismo de la Presidencia, que es más fácil acceder a ellos. ¿Por qué ustedes no apelan a estos funcionarios en aras de ver cómo canalizan sus inquietudes, que indudablemente que son justas? Es que no, nos, nosotros hemos luchado por llegar al Palacio Nacional a través de cartas. Nosotros en el 2015 escribimos 6 veces en los periódicos nacionales pidiendo una cita al presidente. Nunca ha cumplido. Con la gobernadora de Santiago, Aura Toribio, hemos hablado 3 veces en comisiones y nos ha prometido cuando el presidente venga a Santiago, lo vamos a reunir. Y el presidente ha venido a Santiago más de 10 veces y no ha sido posible. Pero nosotros podemos reunirnos con cualquiera. A pesar del presidente, el presidente sabe que hay que aumentar, porque el presidente decía
que con 10 mil pesos no se podía vivir con una canasta familiar, entonces con 5 mil pueden vivir los choferes pensionados, si en el 95 de los choferes pensionados están enfermos, que lo que cobran no le dan para pagar receta. Lo que pasa es que todos son iguales. Todos los presidentes son iguales y todos los presidentes lo que hacen es lo mismo, cumplirle a su grupo y olvidarse de su pueblo, quien lo lleva al poder. No es verdad que se van no son graciosos ante estos pobres humildes hombres que dan la vida montando a los policías, las enfermeras, los médicos, a todo el mundo lo hemos montado los transportistas, a los presidentes de la República, porque yo vi a Hipólito Mejía un día que dijo, yo quiero mucho a Víctor Méndez, porque yo iba con Víctor Méndez en la barra de una bicicleta a la escuela. Entonces se supone que Hipólito cuando eso no podía pagar un concho, que iba en el barrio, entonces se va en un concho a estudiar y cuando llega al poder no le aumenta un peso a los pensionados. Entonces yo entiendo que lo que son es demagogo ante un pueblo y no cumplen con un pueblo que necesita y más los pensionados que necesitamos el gobierno. Don Omar, según lo que usted nos ha dicho, hay 10 mil choferes que necesitan una pensión. Más de 10 mil. Más de 10 mil, pero solamente hay mil que reciben una pensión de 5 mil pesos. ¿Quién le da ese dinero? Esos 5 mil pesos? Bueno, el gobierno central tiene que ser que lo manda a la caja. A la caja de pensiones. De la caja de pensiones. La caja de pensiones. La caja de pensión lo distribuye a los pueblos en cheque. Es que se incremente ese fondo para poder satisfacer la demanda. Una cosa, Polanco. Ustedes están en Santiago. Pero se supone que hay muchísimos choferes en proceso de pensión que necesitan la pensión en otros pueblos, aquí en Santo Domingo, en la capital. ¿Hay alguna filial, hay alguna representación de ustedes aquí en Santo Domingo? No, nosotros somos independientes en Santiago. Nosotros en Santiago tenemos una unión de choferes pensionados en Santiago. Pero a nivel nacional estamos organizados, porque en la capital están organizados. Y están planteando lo mismo que nosotros planteamos desde aquí. Lo que pasa es que son sordos, es que no oyen, son sordos. Y además, aquí ellos hay dinero, porque el gobierno habla de dinero, que suben los fondos, que tienen dinero. Entonces, ¿por qué no hay una partida? Debe haber una partida presupuestaria para nosotros y no la hay. Además, nosotros no tenemos un seguro de salud tampoco. Un seguro de salud no tenemos. Y ir a una clínica es un privilegio. En Santiago principalmente, tú y a un médico aquí en Santiago, cuesta mínimo 2 mil pesos una consulta. ¿Y cómo va un chofer pensionado que gana 5 mil pesos al mes a un médico? Oye, eso lloran de la presencia de Dios. Nosotros quisiéramos que el presidente Olga, porque yo estoy convencido que creo que Danilo no sabe lo que estos hombres pasan. Danilo no sabe lo que estos hombres pasan. ¿Y el SENASA? ¿Usted no ha apelado al SENASA? Al fondo, a pensiones. Y a la superintendencia de pensiones también. Bueno, la superintendencia de pensiones tal vez no tanto, pero porque es una ley que... Sí, pero hay pensiones para situaciones especiales. Especiales, Y esta es una situación ¿Usted especial. ¿Usted no ha apelado al SENASA? Busca al no, SENASA. Nosotros no hemos hablado con nadie. Nosotros hemos estado... Porque yo lo que tengo son 3 años y algo que me pensioné y de inmediato asumí, ya a los 7 meses asumí la dirección en Santiago. La dirección en Santiago de los pensionados. Ajá. Y estamos nada más hablando en carta, en los periódicos y en la televisión. Yo estoy todos los meses en canales diferentes en Santiago. Pues averígüese con el SENASA, a ver si el director de SENASA lo recibe. Vamos a tratar. Y gracias por aconsejarnos eso. Sí, sí. Yo creo que sí, que una gestión a SENASA pudiera ser incluido en el seguro médico. Y también yo creo que tienen que hacer alguna aproximación con César Ril, porque puede que haya alguna oportunidad de darle unas pensiones especiales a esas personas. Sí, sí, sí. Porque yo creo que solamente enfilar la demanda al presidente de la República. Por último, por último, 30 segundos. Nosotros no. Ya hemos planteado en reuniones de nosotros, vamos a montar 100 viejos de esto y nosotros vamos a ir a la capital a pararnos frente al Palacio Nacional. Lo que yo tengo miedo es que un viejo de esto se me caiga muerto frente al Palacio Nacional, que va a ser responsabilidad mía y del gobierno.
Va a ser responsabilidad de los dos, porque nosotros no podemos esperar más. Y ya no vamos en este presupuesto de ahora. Ya para 2017 nos quedamos también. Es decir, que ustedes tienen su plan de lucha que contemplan. Sí, vamos a terminar en la capital. Una movilización frente al Palacio Nacional. Correcto, eso va. A principios de año eso va. Bueno. A principios del otro año. Oh, sí. sí, gracias a ustedes. Vamos a esperar que no, las cosas no lleguen a tales extremos y que haya algún oído que esté escuchando y viendo esto, algunos ojos, para que le busquen una solución a través de los mecanismos institucionales que hay, que no necesariamente sea el presidente de la República, sino alguno de los órganos del Estado que tienen competencia, que encuentren alguna salida a esta solución. Que el Estado entienda, miren, dicen que una sociedad se considera justa o injusta dependiendo a cómo trata a los niños y a los envejecientes. De manera que eso retrata a la sociedad dominicana. Cuando usted llega a una edad en la que ya no puede trabajar y no tiene la más mínima protección del Estado. Así que muchísimas gracias, Omar Polanco. Y gracias, gracias a ustedes. Estaremos abiertos como canal para darle cabida a este tipo de denuncias. Y acompañarlo en esa lucha.